Siempre tengo esta curiosidad de, de tu, tu, tu gran proyecto vital que, que es Giordano eh, Bruno, eh, en el que bueno, estuvimos eh, involucrados, pero al final eh, yo creo que es un, es un proyecto que tenías que hacer tú. Y, y por qué, siempre he tenido curiosidad ¿por qué, por qué te interesaba tanto la figura de Giordano Bruno. Giordano Bruno es una figura, como bien dices, capital en lo que ha sido mi pensamiento musical. Hay muchas obras, también obras pequeñas, obras de cámara que tú bien conoces, que han estado basadas no en la figura histórica de Bruno, sino, eh, digamos, en los distintos aspectos de su pensamiento. Fíjate que Massimo Cacciari, el filósofo italiano y también alcalde de Venecia en su momento dos veces, eh, me decía que, que Bruno fue el mejor, uno de los mejores escritores de su tiempo. Y una de las cosas que a mí me interesó muchísimo en Bruno, como ya sabes, es el desarrollo del arte de la memoria, de lo que él llamaba el arte mágico de la memoria, de una suerte de escritura interior, de escritura a la mente. Y eso está en mi caso muy relacionado con mi interés por el cantejondo y por el flamenco. Luigi Nono, el compositor italiano, siempre me decía que precisamente en el sur de Europa, en Andalucía, tenemos los guardianes del secreto del arte de la memoria, una tradición muy europea que se desarrolla con los griegos y tiene su cenit en la. Venecia del XVI, con Giulio Camilo Giordano Bruno, y que son precisamente los cantaores de flamenco, donde no hay. donde hay una escritura interior. Eh, eso para mí es una musicalización también de la escritura. que por cierto, yo encuentro en, en tu obra. Eh, me viene a la memoria tu obra, El Rostro Verdadero, que está eh, una novela que está escrita en verso sí, y pero... con técnicas como un compositor, con técnicas compositivas. Bueno, eh, es que el Rostro Verdadero. No, yo te preguntaba por, por Bruno, porque primero nosotros hemos tenido una, una larga historia con Bruno. ¿no? Yo recuerdo cuando tú me empezaste a hablar del arte de la memoria. Yo no, no había leído a Frances Amelia Yates ni. Sabía mucho del arte de la memoria y luego yo me metí en ese mundo y, y claro, el, el, la figura de Bruno es que a mí me parece, me parece cada vez más importante porque Bruno fue el último, quizá el último pensador en Europa que habló del mundo interior. Después de eso llegó... Eh, siglo XVII, este, este, esta cosa en la que vivimos, y, y esta cosa, esta estructura mental, ¿no? de completamente de romper el interior y el exterior y, y vivir completamente en el exterior, y que para mí ya se está terminando y yo lo siento que lo que necesitamos en, en, el, en este momento es un nuevo renacimiento. Y claro, eh, yo veo las dificultades que tú has tenido para, para llevar a cabo este proyecto, que quizás es un, un gran proyecto vital, y pienso, es que a lo mejor no era el momento histórico, a lo mejor el momento histórico es ahora, porque ahora es que necesitamos un nuevo renacimiento porque necesitamos un nuevo humanismo. ¿no? Eh... Bueno, la figura de Bruno, desde el aspecto que tú lo citas, también fue muy importante en la última época de nuestro gran poeta José Ángel Valente, a quien tú también conociste. Yo trabajé con José Ángel Valente y José Ángel estaba fascinado con la figura y con el pensamiento de, con el pensamiento de Bruno, con la idea de la imaginación. No solamente es el arte de la memoria, que en ese sentido ha citado a Francis Emilia Yates, que es eh, una de las primeras grandes investigadoras en el tema del arte de la memoria, y ella cuenta una de las... Uh, Anécdotas o leyendas es cuando Tamus presenta al rey de egipcio, al rey egipcio eh, distintas invenciones, entre otras el ajedrez, y le dice que ha inventado la escritura. Ante lo cual eh, el rey, incrédulo, le dice que si tal vez el invento de la escritura no sea un elixir de la memoria, sino que va a llevar a los egipcios a la pérdida de la esencia de las cosas verdaderas. Se van a olvidar de las cosas verdaderas y van a aprender solamente las letras, la figura, la representación de las cosas verdaderas. ¿no? Y esto es una problemática también eh, muy ligada al ejercicio musical, al ejercicio de la composición y tiene que ver con la escritura, con la sobresaturación de la escritura musical. El compositor, digamos parte del hecho gráfico de, de un trazo, una trama que se trenza sobre el papel, también con unas normas digamos compositivas abstractas y que se alejan de la sustancia de estudio, de trabajo que es el propio sonido. Entonces es ahí cuando Nono reivindicaba la figura de Bruno, también, pensando en el arte de la memoria y en que la música debía nacer del silencio, en la imaginación, y cuando ese universo sonoro resonase de verdad en la cabeza, vendría luego a posteriori la escritura como el diario de un caminante. ¿no? Esto es una imagen muy cierta que revela también la complejidad y los problemas de la escritura musical en el siglo XX y que por tu parte también has enfrentado ¿no? y, has, uh, y has solucionado ¿no? con tu obra literaria y tu obra poética y el trabajo también que hemos intentado hacer juntos. ¿no? Bueno, tú estabas hablando del rostro verdadero. Eh, sí, es que... Eso es, un, es una novela en verso, que era un viejo proyecto que yo tenía, porque, claro, se trata de unir cosas, ¿no? Tú eh, estabas hablando de la imaginación, la imaginación es, es mi gran tema, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando del de, de arte de la memoria y de la escritura, de la invención de la escritura, el problema que supone eso, claro, yo de, en esos años que estábamos, que estábamos hablando de, de la posibilidad de que yo escribiera el libreto de Bruno y, y yo estaba leyendo mucho y pensando mucho, yo escribí una novela. Eh, la sombra del pájaro Lira, donde es, es una novela fantástica que trata de un mundo donde no existe la escritura. Eh, entonces, lo que hacen ellos es usar el arte de la memoria, usan el arte de la memoria continuamente. Yo pensaba, claro, es que la escritura es un problema. Hay una, una, una etimología de religión, una etimología... La, la etimología eh, probablemente eh, cierta es religare, ¿no? sí. eh, volver a unir. Pero hay una etimología falsa que es relegere, que es releer. Entonces, todas las religiones se basan en la relectura obsesiva de textos. Entonces, por eso, por eso aquí viene la literatura y por eso viene Cervantes, sobre todo, ¿no? porque para mí Cervantes es el que nos enseña cómo se debe leer y se debe leer con la imaginación, sabiendo que el texto nunca dice la verdad que el texto nunca puede transmitir algo que hay que aceptar al pie de la letra entonces eh, sí en mi yo recuerdo una conversación que tuvimos en tu casa donde tú me estabas hablando de, 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 una, de, de las obras que estabas haciendo y estabas hablando de flamenco espectral ¿no? porque bueno la música espectral era es un movimiento muy importante de la música de del siglo XX y entonces yo me empecé a pensar en la música espectral y tú me explicabas cómo utilizabas eh, cierto material sonoro y de ahí obtenías todo el espectro sonoro, ¿no? Que puede ser de una nota o de un sonido y tú, eh, el, se obtiene el, el, el espectro sonoro que está hecho de armónicos, de inarmónicos, de parciales, de ruidos, etcétera. Entonces yo pensé ¿por qué no hacer lo mismo con las palabras? ¿Y por qué no hacer eh, literatura espectral, ¿no? Claro, ¿por qué? claro, porque eh, es que en la literatura no hay prácticamente, digamos, eh, si en la música hay muchísima experimentación, en la literatura ya no hay ninguna. En la literatura hubo experimentación en cierto tiempo y ya está muy mal visto. Entonces, eh, en mi novela El rostro verdadero intenté hacer una, una novela eh, ...basada en técnicas seriales y espectrales. Yo cogía palabras y cogía la palabra... ...claro, ahí no hay armónicos ni inarmónicos... ...ahí, ahí por ejemplo, sinónimos, eh, antónimos... ...y luego combinaciones de los dos... Eh, ...luego palabras que se parecen eh, por el sonido... Eh, ...y con, yo con todo eso iba componiendo... ...iba haciendo mi novela... ...iba sacando la trama de la novela... ...pero eh, yo qué sé, el color, los nombres de los personajes... ...todo... Todo, todo sale de, 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 la, de, la, de la serie y de los, y de, de, los de los espectros ¿no? es, es mi, mi intento más musical es muy, es muy curioso ese universo infinito unendlich, no que se dice, que se dice en alemán me gustaría eh, volver al punto de la imaginación porque según estabas hablando, acabo de, de recordar un hecho que creo que es muy importante y que nos dice mucho. Eh, pensemos que una de las cosas de Giordano Bruno también era eh, la astronomía, ¿no? uno de sus intereses y tenía una cosmovisión de un universo infinito, un universo también, un universo animado, un universo poblado, y eh, las conclusiones de, de Giordano Bruno sobre el universo, que son muy cercanas a la visión que tiene la astronomía más moderna, eh, llega a esas conclusiones a través de la imaginación y pensemos que esto sucede antes de eh, la invención del canoscopio del, del, teles del telescopio. ¿no? Esto es muy importante, no oh, por un proceso digamos, empírico-científico, sino a través de la imaginación. ¿no? Y este, este es el territorio del arte, ¿no? este es el territorio en el que, eh, digamos, las, las obras, los monstruos o los universos, o, los, o como queramos llamarlos, eh, surgen o nacen en la imaginación y luego hay un proceso, por supuesto, que es eh, un proceso, digamos, Uh, técnico, que seguimos todos, como el que practicas tú también, que debe, ser, uh, que debe ser muy limpio. Y esto es una de las cosas que me ha interesado siempre, porque hemos hablado, tú te acuerdas que cuando... yo te decía que cuando era niño tenía como mmm, pesadillas, ¿no? o sea, estaba, tenía como fiebre y tenía un estado febril, y soñaba con sonidos y con colores, eh, no era algo placentero, era algo que me atormentaba mucho, y yo, de alguna manera, intentaba trasladar estos sonidos a la partitura y en ese proceso he tardado muchos años y también eh, actualmente pues cuando no sueño las obras que voy a hacer o no sueño la música me empieza a entrar un terror de que se me haya acabado digamos esa fuente de de inspiración no Oh, fíjate, o sea, no sabía que eran tan importantes los sueños en, en tu música. Sí, esa parte onírica siempre, siempre ha sido, siempre ha sido muy, muy, importante y es de donde surge yeah. eh, toda mi música también. También eso que decías antes respecto al flamenco espectral, o sea, mi interés por el flamenco. Tú sabes que yo toqué la guitarra y tocaba también por soleá y eso. De hecho sí. hemos tocado juntos porque, bueno, tú eres un pianista extraordinario y en muchos sentidos, mi música no sería mi música sin, sin todo lo que has aportado tú y nuestra amistad y nuestro trabajo, eh, nuestro trabajo conjunto. ¿no? Pero, pero sí, yo siempre he tenido miedo digamos, de, de quedarme en ese territorio onírico y no llegar a tener eh, los recursos técnicos digamos, de los grandes compositores. ¿no? Y, y siempre me he obsesionado mucho también con el aspecto... ...técnico, artesanal de mi, de mi profesión. ¿no? Eh, en la que has llegado a ser un absoluto maestro. Bueno. Pero, pues, la técnica hay que aprenderla y uno la aprende... Y... ...pero lo más importante es la parte onírica, ¿no? Lo más importante es soñar. Bueno, y también eh, beber, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a tu casa... Porque tú y yo nos conocemos desde, desde el colegio, como se dice. ¿no? Claro. La primera vez que vi, fui a tu casa y vi tantos discos y tantos libros, y encima lo habías escuchado todo y, te lo, habías, y lo habías leído todo, prácticamente habías bebido toda literatura que yo entonces eh, no okay. conocía. No, no, ¿no? No, Marina Svietayeva, habías leído cuando ya. Cuando hablabas de beber pensaba que te referías a otra cosa. <laughs> bueno. Eh, sí, yo recuerdo que tenía un disco de Noche Transfigurada de Schomberg. Oh. Eh, Fue a Es una versión de, de orquesta de cuerda de, que debía ser de, de este director inglés. Dios mío, cómo me acuerdo. Eh, y entonces tú oíste ese disco y te gustó tanto que cogiste y te lo llevaste, Te lo quedaste. <laughs> bueno, en <laughs> una, biblioteca una, tengo una un montón constante. de partituras tuyas. <laughs> es verdad que yo es que hubo un momento en que dije, bueno, de los dos, eh, Mauricio es el que es músico. Y entonces tenía un montón de partituras, pero tenía un, por ejemplo, de, tenía la partitura de la canción de la Tierra de Mahler en una edición pequeñita, que yo muchas veces pienso, ¿por qué le regalaría aquello? ¿no? Está y entonces la he estado buscando, ¿no? La he estado buscando, y ya no hay manera de encontrarla, porque hay partituras grandes, que hay, ¿no? Porque yo pienso, es que esta partitura pequeñita para llevarla y tenerla contigo siempre, ¿no? Pero... Eh, Sí, me, me robaste varios discos importantes, eh, el de, el, ese de Schoenberg, pero vamos, yo con, con mil amores, ¿no? Eh... Bueno, y ese, eh, eh, F.A. Cleatenach, La Noche Transfigurada, que es una obra para mí muy inspirada de Arnold Schoenberg. Bueno, ya sabes que tengo una relación increíble con Viena, muy fuerte también, muy potente con Schoenberg, y de hecho tengo la suerte de en Viena muy pronto, cuando tenía unos 20 años o 21, haber conocido a Nuria Schoenberg la hija de Arnold Schoenberg y la viuda de mi maestro Luigi Nono. ¿No? Y aquel... Yo creo que tal vez me fui a Viena con 18 años a estudiar música, no sé si, si, impulsado, si impulsado por ti, pero recuerdo que eran, eh, era una época muy muy intensa, y tú luego cogiste el coche y apareciste el día de mi cumpleaños en, en Viena, después de no sé cuántos días de viaje des, desde Madrid. Eh, la verdad es que hemos tenido complicidad y una amistad eh, artística muy 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 intensa no bueno artística y de la de verdad más que artística no artística también eh, si sí, el viaje a Viena yo el viajar a Viena era increíble aquello no ir, ir en tren no que eran tres días en tren en aquellos trenes expresos que iban toda la noche parando si sí, era qué aventuras Sí, eran... Para mí también fue fundamental vamos, eh, eh, conocerte y nuestra amistad para un montón de cosas que yo he escrito, eh, salen por ahí, ¿no? Bueno, de hecho, es inevitable que cuando en la celebración del año Cervantes me proponen desde el Liceu de Barcelona, en coproducción con el Teatro Real de Madrid y bueno, con los grandes teatros de ópera en España, me, me proponen hacer algo sobre el Quijote, y había varias pues, propuestas literarias entre otras pues algunos sí. eh, jóvenes talentos eh, también catalanes o bueno, intentar una colaboración sobre el Quijote y mi sorpresa es que algunos de los jóvenes literatos con los que tuve ocasión de hablar decían bueno será una buena ocasión para leer el Quijote y yo en mis adentros pensaba mal vamos y claro eh, el único que había leído el Quijote de las personas que yo conocía entero varias veces y encima tenía una posición crítica que casi hace que no nos hagan el encargo porque tenías esa visión de Nabokov de un libro violento y tal no, eras tú que lo habías no, leído todo no era una visión no era la visión de Nabokov eh, la visión de Nabokov eh, es muy curiosa porque nabokov dice que, que odia que odia ese libro que es un libro horrible pero a quien odia es a cervantes porque él ama al personaje y él ama a Don quijote es lo curioso del libro de nabokov ¿no? y eso eh, claro y es que cervantes es el mago malo de ese libro porque es el que y, y yo lo que pasa es que en ese año publiqué un artículo un pequeño artículo una columna pequeñita diciendo que no me gustaba Don Quijote no y entonces eso fue un bueno tuvo un... gente que me, que me retiró la palabra y, y en fin pero claro eh, a mí en esa época nunca me había nunca me ha gustado mucho Don Quijote nunca si yo digo de mis libros favoritos pero mmm, Don Quijote es un libro inevitable y es el libro más importante que se ha escrito nunca. Incluso recientemente he vuelto a, re a releer toda la obra de Cervantes porque bueno me invitaron para dar una conferencia y me, me, me leí todo, ¿no? Y entonces claro, tú lees eh, La Galatea me parece maravilloso, no llega claro. a la altura del Quijote ni las novelas ejemplares y cuando llegas al Quijote, cuando llegas al Quijote hay algo, o sea, una cantidad, una violencia, una crueldad, una maldad que Dices que todavía se me hacía duro, pero no, para mí el Quijote. El Quijote es el libro, si hubiera que elegir un libro que ha hecho la humanidad en este planeta, en la historia del mundo, si hubiera que elegir uno solo, yo diría el Quijote, porque es el libro que nos enseña cómo se lee. Bueno, y dentro de eso eh, recuerdo que tú tuviste, por es, las palabras que nos acabas de decir, la genial idea de sacar el hilo rojo de la imaginación de ese personaje que no existe en el, en el libro en realidad y que es Dulcinea y de ahí nace nuestra ópera Dulcinea, una ópera para niños que se ha hecho en todos los grandes teatros en España y que la verdad creo que fue una, una creación de la que podemos estar muy contentos porque muchos, muchos, muchos niños pues han accedido a ese mundo fantástico del Quijote a través de nuestra ópera y de la buena preparación que hizo el Departamento de Pedagogía del Teatro Real y los teatros participantes. Se hace ahora en enero en Estados Unidos, por cierto. Bueno, aquella fue una experiencia increíble para mí, porque, claro, ser escritor es la, la profesión más, más solitaria del mundo, ¿no? O sea, tú estás ahí, claro, hacer un estreno en un teatro. Estar con gente, ir a los ensayos, en un, en un teatro donde además pasa algo y hay luz y hay un montón de gente involucrada. Y, 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 entonces, es, es, para mí era una experiencia maravillosa estar en el teatro real. ¿no? Que, para mí, el Teatro Real es como uno de los sitios más maravillosos del mundo. Primero, porque allí en el Teatro Real estaba el conservatorio. Yo recordaba claro. el conservatorio, ¿no? Y entonces el conservatorio luego desapareció. Todo ese espacio lo, 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 lo remodelaron y lo convirtieron en el Teatro Real. Entonces, todas esas aulas, esos sitios donde íbamos, ya no existen. Entonces, eh, yo pensaba, bueno, fíjate, esto es una cosa que pasa una vez en la vida. Y yo disfruté muchísimo de aquello. Y luego eh, resulta que no, que pasó dos veces en la vida, porque sí. <laughs> unos años después tuvimos la oportunidad de hacer el público. ¿no? Bueno, lo del público es maravilloso porque ahora volvemos al conservatorio. Eh, voy a contar una pequeña anécdota que no sé, no sé si te la conté en su momento, ¿no? que le dije a Gemma, mi mujer, había ido en el metro y me bajé en el metro de Santa Isabel, o sea, en el metro de ópera, y salgo y de repente veo el cartel de nuestra ópera. Y entro y paso por la puerta de artistas y, buenos días, maestro. Y entonces me acordé de cuando hacíamos cola toda la noche para ver los conciertos de Ibermúsica que, que había en el Teatro Real cuando todavía no era otra vez teatro de ópera. ¿no? Y cómo hablábamos como dos jóvenes románticos de, de la música, de proyectos, de ser artistas. Y entonces a mí me resultaba realmente muy emocionante y muy raro, casi increíble, el poder estar entrando en ese teatro a hacer una ópera tuya y que en la puerta te llamen maestro, ¿no? todo eso me, me parecía rarísimo. Y otra cosa es que, ya sabes, cuando yo me fui a Viena, pues pasas de una ciudad... Madrid ahora tiene una actividad musical realmente extraordinaria, pero en nuestra época tampoco había tantos conciertos, no. gracias a Dios estaba nuestro Alfonso, querido Alfonso Aijón, con los ciclos de... Orquestas del mundo, música del mundo, pero claro, para mí llegar a Viena con 18 años, poder ir todos los días a la ópera, escuchar a la Filarmónica de Viena, bueno, toda la actividad que tuvimos en aquel momento, y Salzburgo. Entonces, cuando muere Karajan, yo iba a los ensayos de Karajan, y te conté, no que en el 81 estuve también en, en los ensayos de la grabación para el, la, la Alpen Sinfonía, ¿no? la Sinfonía Alpina de Richard Strauss. Total que la figura de Gerard Mortier, que sustituye en los famosos festivales de Salzburgo a Karajan, de repente, cuando le nombran desde París, cuando le nombran director del Teatro Real, se le ocurre que lo que quiere hacer verdaderamente es Lorca, hacer el público de Lorca, y que según él, el único que lo puede hacer es Mauricio Sotelo, el joven que había conocido también en Salzburgo. ¿no? Bueno, lógicamente no, para mí fue una sorpresa increíble. De hecho, yo cuando fuimos a la primera comida que tuvimos, pues le llevaba, eh, bajo el brazo, llevaba mi proyecto de, de Bruno. ¿No? Y eso, claro, para mí también en aquel momento, pues al único que conocía, capaz también de poder llevar a cabo ese proyecto a buen puerto, desde el punto de vista del, del, del libreto, eras tú, porque es, eres el único... Escritor que yo conozco en España, que se sabe todas las óperas de Wagner, que sabes más ópera que yo y que además has hecho mucho teatro. Y, y ese yo creo que es un, es un déficit que tenemos en nuestra cultura, ¿no? en, entre a, escritores y artistas, eh, y la diferencia con Alemania: el conocimiento de la música la música, o sea, me refiero la música, las grandes eh, óperas, todo la el mundo. Es que, pero eso ha cambiado mucho, porque yo recuerdo cuando yo cuando yo era pequeño y estudiaba música eh, era una rareza, o sea, yo a mí mis padres me llevaban al conservatorio y eso era una cosa rarísima nadie hacía eso yo cuando contaba que por la tarde me iba al conservatorio a estudiar y ahora todos los niños estudian música sí. y, y además a veces son los super niños de ahora no que estudian eh, estudian violonchelo clarinete órgano y además taekwondo y, y chino y ruso eh, y no solo eso sino que además ahora la música la vida musical en España bueno eh, Efectivamente, este año no porque es un año un poco especial, pero la vida musical en España ha cambiado muchísimo. Hay un montón de orquestas, hay un montón de teatros de ópera, hay muchísima hay muchísima música, hay muchos conciertos. La, los conciertos en Madrid. Yo recuerdo antes cuando tú te ibas a, a Londres o te ibas y estabas deseando ver conciertos y ahora los conciertos que hay en Madrid, yo creo que eso ha cambiado. Pero es verdad que entre Tú dices en el, mundo, en el mundo literario que no se conoce mucho, no, no se da mucha importancia a la música. Desde luego en el mundo literario, el mundo literario tiene un problema, eh, que es un mundo que no tiene mucha relación con el arte. No es un mundo artístico, es un mundo intelectual, es un mundo mental. Y entonces eh, no entiende muy bien qué es la música, nunca, nunca se ha entendido, porque la música no tiene palabras, no tiene mensaje. Entonces, ¿qué es eso? Eh, pero es verdad que una persona culta, desde luego que conoce, tiene que conocer... Todo el arte y, todo la... y conoce a Kandinsky, y conoce a Boyce y conoce lo que sea, pero la música contemporánea y la música del siglo XX no, no la conoce. Y además no la tiene que conocer. Es verdad. Yo creo que si hablas de una generación o de generaciones anteriores, y para mí la gran sorpresa o la diferencia que yo encontré cuando fui a Austria y Alemania, bueno, ya sabes, pasados pasado los últimos años, también ocho años en, en Berlín. Eh, invitado por el Wissenschaftskolleg de Berlín, el uh, Instituto de Estudios Avanzados de Berlín. Y el caso es que siempre, y claro, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? pues, eh, fue um, una sorpresa ¿no? encontrar cómo el mundo de los pintores, de los artistas, de los intelectuales en Austria y en Alemania eh, tenían un conocimiento tan profundo, tan vivo, tan presente de la música clásica y de la música clásica contemporánea, ¿no? y que todos habían vivido desde, desde pequeños el hecho musical y una formación y un aprecio por la música que yo aquí no encontraba. ¿no? O sea, yo conozco, he tenido también la suerte de, de conocer a algunos pintores y a algunos pintores de vanguardia. Y ves que tienen tres discos de pop en su casa, ¿no? los Rolling Stones, eh, un disco de camarón y un disco de pop, pero nadie escucha eh, música clásica y, y menos música clásica contemporánea. ¿no? Y no conocen a sus contemporáneos como, digamos, Helmut Lachemann o Sharrino. Tampoco pasa nada. <laughs> Tampoco pasa nada. Bueno, hombre, que Lachemann... O sea, ponértelo una tarde para decir ah, voy a poner algo que me gusta y que me hace feliz. No sé. Sea, eso también es muy mental. Eso también... También eso es una experiencia, madre mía, un poco dura. ¿A ti te gusta la Genman? Bueno, mi hijo, yo estoy está... fascinado con la música de la Genman desde hace muchísimos años. Eh... Y las cosas. Sí, eh... pero mi pregunta es si, si, si te gusta. Pues eh, me gusta muchísimo. Sí, 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 me gusta muchísimo. Bueno, no me refería a una determinada estética o a un determinado compositor, eh, sino en general sí. a lo que podríamos llamar la música de hoy, ¿no? O sea, la música yeah. clásica, contemporánea de hoy, ¿no? No, digamos, productos comerciales, ¿no? Yeah. Eh, estaba viendo este este vídeo que, que, que me has mandado y también me has mandado la partitura de tu última obra de, sobre Dante, eh, que se llama En el medio del camino de nuestra vida, siempre me sorprende, bueno, no me sorprende porque ya es la misma sorpresa hace mucho tiempo, me sorprende la increíble libertad que está alcanzando tu lenguaje. Eso siempre me maravilla, me maravilla, me maravilla cómo está, aparte de que en tu música... Pasa una cosa, yo cuando te conocí, que éramos muy jovencitos, y tú tocabas la guitarra, tú tenías, tú tenías una, un sonido, unas, unos acordes que te gustaba hacer, y yo ese sonido lo sigo oyendo en tu música. Es, bueno. Es, 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 hay algo, hay algo es, como, es como un ADN en la música, ¿no? que, que yo no sé por qué, pero que yo oigo tu música y, 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 y digo, esto, esto es Mauricio. ¿no? Es, eh, Pero. Te quería hablar de esa libertad, o sea, esa libertad de decir, bueno, yo ahora básicamente hago lo que quiero, hago lo que quiero, soy eh, absolutamente vanguardista, soy absolutamente eh, hago una melodía muy sencilla de cuatro notas si yo quiero, hago algo romántico, hago, meto ritmos de eh, es el ritmo que es una de las grandes prohibiciones de la vanguardia, ¿no? Esa libertad. Bueno, eh, eso del ADN y de que escuchas los acordes, que eh, es que tú tienes un oído privilegiado que va más dentro de, del oído, hasta la raíz del alma. Pero bueno, estamos hablando de Dante y de esta obra, pues porque en la noche del 13 al 14 de septiembre de hace 700 años, eh, en la grabación, bueno, ayer eh, moría Dante y nosotros estrenamos una obra a mitad del camino de la vida sobre la traducción al castellano de Dante del poeta José María Micó, que está en acantilado. Bueno, una, una traducción absolutamente maravillosa, yo había leído a Dante también en el original, tanto en el original como en la traducción que había antes de Crespo. Pero lo que me interesaba es que este... Este castellano magnífico, como decía mi amigo el editor Manuel Arroyo, para mí destilaba algo nuevo, fresco, popular. Nos encontramos en el tren, en el ave, y yo le pregunté, oye, ¿esto sería un sacrilegio hacer Dante por Cantes? Y me dijo, no, no, en absoluto. Total, que cuando llegamos a Madrid, la obra prácticamente ya estaba hecha en la cabeza. Eh, esta obra lleva un cantador, piano, con contrabajo, percusión y electrónica, y tiene... Tiene elementos que son muy propios de mi música también, que son elementos del flamenco, ¿no? Y una de las cosas hablando de Manuel y que has dicho tú también de Manuel Arroyo es que decían como que yo me he atrevido a traer la alegría a la música de vanguardia, a la música contemporánea. No esa cosa que dices del, del ritmo de la, por ejemplo, el ritmo de la bulería que es scherzo, que es como burla. Y que es ese ritmo maravilloso de 3 por cuatro que va, por ejemplo, ellos cuentan siete, ocho, ¿no? este tipo de cosas sí ¿no? que lo cuentan que, además, rarísimo cuentan un dos un dos tres cuatro cinco seis sí. siete ocho nueve diez un dos un dos tres pues eh, yo creo que ese aspecto luminoso también y, y no triste aburrido viejo que transmiten ciertas vanguardias es lo que hace también atrae mucho público, eh, público eh, que no son solamente público, digamos, eh, del flamenco, que pueden venir a escuchar al cantador Arcángel, con quien he colaborado mucho, sino, bueno, hay compositores, hay directores, hay gente joven, hay aficionados a la música en general, y el día del estreno que hicimos esta obra en mayo, pues eh, 400 personas se quedaron fuera sin poder entrar al concierto, y, bueno, por este motivo, por deferencia con el público, también lo vamos a repetir el día... 13 de diciembre y seguro también que va a haber gente que lamentablemente parte del público se va a quedar fuera por el, por el aforo reducido. ¿no? Pero yo es algo que, no, que encuentro también en tu literatura, ¿no? esa libertad, esa frescura y yo creo que el arte, permíteme la, la palabra tan despectiva, ¿no? que parte de un posicionamiento puramente intelectualoide o pseudo-matemático, en el caso de la música eh, va a tener difícil la comunicación con el público, ¿no? Esa idea de bueno, yo soy un genio y el público, el que quiera leerme, pues eh, o escucharme, debe estar a la altura y cultivado. que hacer un esfuerzo, Tiene que hacer un esfuerzo. ¿no? Hacer Exactamente. Un esfuerzo. Y yo creo que el esfuerzo lo tenemos de comunicación, lo tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Yo, yo creo en la comunicación del arte. He estado en. Todos los foros posibles de arte de vanguardia, eh, digamos en la Bienal de Venecia, en Berlín, en Viena, en Wien Modern, y todos los conciertos a los que asisto y he asistido, no solamente como público, sino con mi música también, eh, son conciertos que han estado llenos. También he estado en ese tipo de conciertos donde hay tres gatos. Y son conciertos pues eh, la verdad muy, muy aburridos. No hay que revisar ese concepto de, de vanguardia y no sé, renovar la, la confianza y la comunicación eh, con el público. Yo creo que eso en Alemania funciona muy bien. En Berlín, una ciudad en la que he vivido eh, ocho años recientemente, pues tú vas a cualquier espectáculo, a cualquier concierto. O incluso conciertos alternativos o salas alternativas con muy poco público y están todas llenas. Entre otras cosas, porque hay una voluntad por parte de los organizadores de explicar, de contar y hacer el hecho artístico que sea accesible al, al público. No, eso es fundamental. O sea, a mí, yo, todavía en la literatura, hay mucha gente que sigue teniendo el. La, la fe esa porque es una fe y es una fe religiosa porque el, el modernismo este enquistado es, un, es una especie de religión hay mucha gente que sigue teniendo esa cosa de que la, una literatura, literatura buena tiene que ser difícil y tiene que ser incluso desagradable y muchas veces les sale bien porque hay autores así que incluso tienen son muy famosos y tienen muchos lectores y yo pienso pobres lectores ¿no? porque también el lector lee lo que le convencen de que tiene que leer. Eh, y y hay, hay autores que escriben en contra del lector, escriben para, para fastidiarle, para molestarle. Y luego están los difíciles, no los que dicen, no, es que el lector tiene que hacer un esfuerzo. El lector no tiene que hacer un esfuerzo. El lector... Hay una cosa maravillosa que dice García Márquez, eh, muy poco sospechoso de ser un elitista ni nada de eso. ¿no? García Márquez dice, eh, la escritura es una cuestión de ritmo, es un ritmo, un ritmo... En el que tú tienes que hacer que el lector entre y se quede dormido y se ponga a soñar. Y tú consigues que siga soñando y que siga soñando el sueño que tú le cuentas con el ritmo de las palabras. Si tú te equivocas en el ritmo, si se rompe eso, el lector se despierta. Entonces, claro, esa es la idea. La idea no es que el, el, el lector o el espectador tiene que hacer un tremendo esfuerzo y saber un montón de cosas para poder entender la obra. La idea es que tú abres un camino en el bosque, porque en el bosque no hay camino, por bonito que sea, tienes que abrir un camino. Y, y, y tiene que haber un camino por el que el, el que lee el libro se meta y se queda. Yo, desde luego, cuando escribo, para mí eh, lo que yo quiero es hacer feliz al lector y maravillarle. Eh, el concepto de una cosa fácil o difícil no tiene ningún sentido. Eh, la música de Mozart es de las más complejas y profundas que existen y no parece que sea muy difícil de, de escuchar. Eh, pero bueno, esa superstición sigue todavía. Yo tengo, tengo amigos que no consiguen librarse de eso, que están enamorados de Valle en Clan, y etcétera, Y, en fin, tú dices, hombre, pero es que Valle en Clan, eh, pues una cosa que tienes es que es ilegible, ¿no? La mayoría de las palabras que usan no sabes ni lo que significan. Hay que ya pasar de eso. Ya, eso está muy viejo, eso ya. Bueno, yo creo que... Yo por mi parte concluiría con con una visión muy positiva de la literatura y de la música y del de arte en España, eh, una cierta orquesta de letras, orquesta de palabras o universo de música y palabras, y que estamos en un momento muy, muy interesante. Yo, ya sabes, vivo muy, en, muy metido en todo el panorama europeo, pero con gran ilusión. Eh, todos los músicos que hay en todas las orquestas europeas, eh, también en este momento incluso en la dirección escénica. Eh, creo que estamos en un momento en el que hay una cultura muy viva de la que participamos tú y yo. Y bueno, pues, eh, pues creo que también es interesante que eh, la potencia de cultural que tenemos en este momento sea bien conocida también. Yo en Alemania. Eh, me gusta mucho oír que seas tan optimista. Yo lo veo más bien hacia el futuro. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la percepción que nosotros tenemos del presente no es ese. La percepción no es que nosotros tenemos una gran cultura y una gran cultura europea, sino que la cultura europea está en crisis, está en decadencia y que el mundo está peor que nunca. Entonces el mundo no está peor que nunca, el mundo está mejor que nunca. El mundo nunca ha tenido menos guerras, menos pobreza, más esperanzas y sin embargo hay una especie de nube negra de, de pesimismo y hay un, también una, un enorme pesimismo sobre Europa. Europa está acabada, eso el, pero si Europa es la esperanza, la cultura europea es la esperanza porque es la cultura que defiende al individuo que defiende la libertad y que defiende la compasión. Y que de... Entonces, la cultura europea es fundamental. Yo sueño con un, con un nuevo renacimiento. Dicen, pero un renacimiento, eso es volver al pasado. Pero es que el renacimiento del siglo XV también era, por lo menos formalmente, volver al pasado. Era volver a los griegos y volver a los romanos. Es que a veces es necesario volver a un cierto pasado para ir hacia adelante. Yo lo que sueño es con el regreso. Ya estoy harto del progreso y sueño con el regreso. El regreso ¿a dónde? El regreso a nosotros mismos, el regreso a casa, el regreso a la casa que es el mundo, en nuestro caso Europa, pero también la naturaleza y lo que nosotros somos, el ser humano. Porque nos estamos olvidando del ser humano con toda esta historia del poshumanismo, del transhumanismo, de la tecnología. La tecnología está muy bien, pero es una herramienta, como siempre hemos tenido, ¿no? Por eso mi optimismo va más bien hacia lo que podría ser, hacia el futuro y hacia darnos cuenta del momento en el que estamos, que estamos en un momento realmente bueno, no un momento terrorífico como lo quieren hacer creer.